mirando las palettes. Este niño anda revisando. Hay muchas palettes, pero no se sabe qué hay dentro. ¿Una qué? ¿Una carpa? ¿Esta? Una carpa. Trae muchas cosas para armar. Acá hay otra. Hay varias para allá. Ahorita vamos a ver cuál escogemos. Otra carpa. 2065, la misma número. ¿Cuál te llamó la atención hasta ahorita? Están 349. ¿Cuánto? 349. Oh, yo oí que 39. No, pues wow. Ahí está el cable. Ah, sí, está el cable. Ya salió el cable. Estamos viendo una que esté bien rapeada porque no se nos vaya a salir a medio camino. Seguimos. Estamos en la parte de adentro. Miren todas las cajas que tienen. Aún no se decide Martín por una. ¿Eh, Martín? ¿Por qué? ¿Son tenis? Según, pero no. ¿Van a ser tenis tú? ¿Eh? Perdido, perdido. Tenía que abrir la puerta. ¿Ya ven a traerte tu palette? Ahorita ya la andan buscando. ¿Dónde dejaste las cajas? ¿Acá adelante? Ah, ok, miren, esta es la mamalona. ¿No les había mostrado la mamalona? No. Esta es la mamalona. Ay, tuvimos que agarrar una mamalona porque la otra vez ya vieron cómo batallamos, que hasta una guitarra salió volando. Trajimos sillas y nunca nos las usamos para sentarnos. So, agarré dos cajas. Otra vez agarré dos cajas y aquí le marqué que este es my. Yo la agarré y la escogí. Y la llevamos uno a los niños a ver qué les sale, pues para que ellos también tengan en qué entretenerse un poquitito. Y ahorita nos van a subir la pile. ¿La pile? ¿La pile? ¿La pile? ¿La pile? Paila. Sí. Ya mucha gente le dice pile. Mira, ahí salgo. Me reflejo en la. Me reflejo en la mamalona. Hola. Hola. Y pues ahí está toda la gente que está comprando, miren, miren, subiendo sus cositas a los carros y quedaron muchas, muchas pailas, todavía por ver. ¿Ya te cansaste? Sí. ¿Y ahora no te tocó amarrar nada? Digo, acomodar nada, te tuvieron toda la paila de acá entera, mira todo. ¿Eh? ¿Tú tratas de subir todo esto allá arriba de la troca? No, pues no. Se arranó mi mamalona cuando le subieron este. No manches, sí. La pinche llanta se bajó bien harta. Pinche mamalona. Pero ya de todos modos, como que no le hizo cosquillas. ¿Sí? Si la ves de lejos, se ve igual. ¿No? Se ve como que de adelante se va levantando más. ¿No? ¿No le hizo casi nada? ¿Eh? Salió buena, le pinche mamalona. La mamalona, dice Chelini y Felipe. Esa es la mamalona. La mamalona. Esta fue la paila que agarramos. Vamos a ver qué tal sale. ¿Qué? Vámonos. Después de horas de largo trabajo, que según veníamos a la mamalona para irnos más rápido, subir las cosas. ¿Y qué creen? Somos de los últimos. Ya casi toda la gente se fue. Pero queríamos asegurarnos que ahora sí fuera bien amarrada, porque la última vez tuvimos una pérdida y no queríamos tener otra pérdida, ¿verdad que no? No. So, ahí quedó. So, lista. Bien maciza, bien amarrada. ¿Ya? Y ahí quedó. Ya no, ahora sí. Ya nosotros ya nos vamos a ir. Ya tengo hambre. Vamos pues. Familia, ya llegamos a la casa. Ya es bien tarde, van a ser las 6 de la tarde. Eso se toma todo el día. Nos fuimos a las 5 de la mañana y ya son como las 6, ¿verdad, hijo?
¿Son como las 6? ¿Son como las 6, ¿verdad? Sí. Por ahí como las 6, pero ya finalmente ya llegamos aquí a la casa, traigo los ojos, así que me arden de cansancio. De tanto dormir. Y pues ahorita Martín, lo que va a hacer es que Martín, vamos a desamarrar la paila. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a bajar las cosas. Familia, esto por acá. No vamos a abrir las cajas. Como ustedes pueden ver, son cajas bastante, bastante grandes, grandototas. So, lo que vamos a hacer es solamente las cajas que tengan nombre. Martín les va a decir más o menos lo que es. Yo lo voy a buscar en la internet y les voy a dejar saber qué es el producto que venía dentro para que ustedes sepan qué venía en cada caja. Porque esta vez no vienen cajas pequeñas, la mayoría son cajas grandes. Pobrecito de Martín, ya viene bien cansado, bien cansadito. Y todavía después le toca abrir la caja. Pero esas cajas las vamos a abrir. Pero va a haber un video para cada caja. Porque cada caja contiene muchas cosas. Y para que puedan ver qué hay dentro de esas otras cajas. Así que ese video van a quedar, sí los vamos a grabar. Pero van a ser para otros videos. Y estos ahorita vamos a ver y les vamos a mostrar para que ustedes sepan qué es lo que hay ahí. Hemos bajado la primera. Bajado me hace una manada. Martín ha bajado la primer. ¿Por qué iba a decir jaula? Tú también, Ana. ¿Dónde te voy a meter? Por la jaula que traímos ayer de los perros. Bajó la primera caja y esta es una cajonera de los que son las altas. Y esta son de 5 cajones. So, aquí les voy a estar dejando la foto para que ustedes vean cuál cajonera es y cómo es. Está bien bonita. Así que esa es la primera caja. Está súper, súper pesadísima. Esas nos ayudaron muchísimo a que no se estuviera moviendo la pallet. Y aparte pues nos van a funcionar súper bien porque nosotros en ellas lo que hacemos es que levantamos las casas de los perritos para que no estén muy abajo, así el momento de que les limpio se corre el agua por abajo y no entren sus casas. Así que eso nos va a ayudar, nos van a ayudar, aparte que nos ayudó mucho para detener la pallet para que no se cayera. Ahora Martín se va a volver a subir a la troca porque va a tener que bajar aquella caja que está a mero, a mero arriba. Y ahorita vamos a ver si me sabe decir qué es lo que es. Es una caja. No, pues sí, yo sé que es una caja. ¿No dice? Ok, esa no se sabe. Yo la voy a investigar y por aquí se las voy a estar dejando también para que ustedes vean lo que es. A lo mejor ahorita que la bajemos. Y ahorita que le saque la numeración, ya después aquí les dejo la imagen para que sepan cuál es de esa caja, ¿ok? ¿Está pesada? Algo pesadita, déjenle de ayudo. A ver, dice Martín que sí, que ya revisó y que sí sabe qué es. ¿Qué es? Está en español. Ok. Mesa de preparación de servicio de alimentos de acero inoxidable. Ah, tamales. Bueno, pues es una mesa. Ahí les voy a dejar la foto para que vean qué tipo de mesa es y qué fue lo que salió dentro de esa. Porque con razón estaba pesada, ¿eh? Ya, déjenle ayuda, bájala. Next. Ay, chenaco. Tengo que agarrar vuelo. Ahí va otra vez. A ver si. Déjenme pongo de este lado porque como que para allá ya está el sol y ya no deja de enfocarse bien. Pero a ver qué nos dice que es esa otra caja. Esa caja también está bastante, bastante grandecita. Dice que tiene 5 piezas. Linde, ¿qué? No sé qué. Pero 5 piezas. 5 piezas. Algo de tradicional. Un set tradicional de cena. Puede ser una mesa. De comedor de 5 piezas. ¿Eh? Ay, está español. Hasta nos van a juzgar de loco. Si ya la leímos antes que ustedes. Es un comedor de 5 piezas, pero ustedes no saben qué color es, no saben cómo es. Así que nuevamente, ¿también el color? Blanco gris. Blanco gris, pero ¿cómo es el diseño? Les vamos a dejar una fotito por aquí para que ustedes puedan ver qué tal está este comedor. Así que déjenme le ayudo otra vez nuevamente a Martín a bajar esa caja. Ay. Next, súbete. 2, 3, el salto al tigre. Ahí le pagas, luego le cortas y luego me pones acá arriba. Oh, sí, ahorita. Okay. Ahorita. Okay. Mm. ¿Esa qué es? ¿Esa es una caja más plana? ¿Más chiquita?
No, chiquita no, está plana, pero es más, es larga. Acá. Aquí dice. Que es una mesa de madera. ¿O tiene una foto de silla? Nos vendieron un gato por liebre. Así que claro, ¿no? Ah, ya ven, ahí no se sabe, pero en todos modos vamos a investigar. ¿Qué rato con el niño? Y les dejamos saber. Yo me iría más por la table, por la mesa, ¿no? Sí. Porque pues. No, no dice. ¿No dice? Pero ahí está el número de. Ahí paso por esa caja. Ah, ok. Ya van siendo menos cajas. Esta. ¿Qué es? A ver. Oh, es un shelf. ¿Cómo le llaman? Un organizador. ¿No dice qué color es? A ver, ¿dónde me he dicho? ¿Blanco? ¿Black? ¿Black? ¿Negro? Black, oh, negro. Va a estar bonito. Miren, ese es. Ahí está. Alguien se va a querer quedar. Ah, ya tengo unos grandotes allá. So, le voy a poner este exactamente el que es para que lo vean ya. Puede ser así o así. Así lo puedo utilizar como de zapatos para los niños y así pues para otro tipo de cosas. Pero así yo lo utilizaría para zapatos. Para los niños, zapatos para los adultos. Ándale. Ok. Ahí se queda. ¿Tayuyo? Ahí se queda. No, bájalo, Tayuyo. ¿Te ayudo? Tayuyo, tengo contigo. Así dijo, pues, Tayuyo tenga contigo. Ahora te voy a ayudar para que te eche cría. No se te crea, espérate. Estoy mamalón. A ver. Mira, igual que la mamalona. Okay. ¿Qué? Mamalón, mira. Ok, ahí van. ¿Sí, vale? So, hemos bajado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cajas. Y con esta van a ser siete. Siete cajas que dice Esther Avenue Tower. ¿Torre? Oh, ahí está. ¿Qué? Nomás que está bien en medio abierta. A ver, déjala un poco acá arriba. Oh, my God. Ven, está bonita. Ahí está. Está bonita. Ahorita ahí estamos, también les voy a dejar la foto también para que puedan ver cuál es. Espérate, déjate ayudar con ese, sí va a estar pesado. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué crees que agarra la mamalona? Porque un mamalón ocupa una mamalona. ¿Tú te la creíste? Ay, caray. Esa parte que me reí la corta, porque en serio. Ah, oh, sí, en serio. Eso está bien bonito. Este está bien bonito. Este es un juego. Para los niños, ese sí lo miramos ayer cuando estábamos investigando qué era esta caja tan grandota. Y era un juego para los niños, es de madera, aquí tiene que tiene pedacitos de madera. Y, pero es de mucho, está bien bonito, bien, bien bonito. Ahí se les voy a dejar la foto para que ustedes vean qué bonito está este. Y ese dejen si le ayuda a Martín. Y ya por último, que te vayas a quebrar la jeta, ¿eh? Agarramos esta otra, a ver, falta la última que queda. Pero sí llegué. Esta caja también está bien grande, pero yo no me acuerdo. ¿Te acuerdas qué era esta caja? ¿Esta? Sí. Ay, cómo. Me salió un moco. Ah. ¡Ew! ¿Es café? ¿El moco? No, el moco es verde. Esta está hecha en Vietnam. ¡Me gusta, madre! No, de colores. Café. ¡Oh! Aquí está. ¿Qué era? Fusion of function and comfort. Oh, el sofá. Este era el sofá. Este es el sofá. Este es un sofá. Ya me acordé. So, ahí les vamos a estar dejando la foto para que vean el sofá. Es un sofá largo. Y pues creo que estaba bien bonito. Ahí les voy a dejar la foto. Y esta es la última cajita. La caja de arriba. Dice Martín que todavía queda una caja allá arriba. Que es la más grande de todas. ¿Tú? Sí. No, hombre, que voy a poder contigo y quédate. No puedo ni con la bendita todas las voy a estar pudiendo contigo. Se me ha salido un pedo, ¿eh? Oh my God. ¿No te da vergüenza? ¿Qué es eso? ¿Cómo que se come? ¿Sabe rico? Vergüenza con sal, limón y chile. Miren, familia, ya he dejado de broma. Aquí están, ya, las cajas, las pusimos ahí. Esas, esta vez son cajas grandes. Al final no supe ni cuántas eran. Era una, dos, tres,
4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 cajas son las que traía esta palette. Y las demás cositas son de la otra palette, que nada más me quedaron. Pero esas eran cajas grandes, o es puras cosas grandes, grandes. O ya, finalmente esto era todo lo que había. Y pues esto va a ser todo, familia. Espero que les haya gustado este tipo de videos, que sea de su agrado. Si es así, coméntenlo ahí abajito. Díganos qué fue de esta palette, lo que más les gustó, qué fue lo que más les llamó la atención de esta palette que ustedes miraron, que les haya gustado. Coméntenlo ahí abajito y déjenos saber si les gustan este tipo de videos para seguir trayéndoselos más a ustedes. Así que bueno, esto es todo. Se les quiere y nos vemos en un próximo video. Bye.